todas las mujeres debemos hacer las prácticas de prevención. ¿Qué significa? Una mujer, desde que empieza a menstruar, empieza a desarrollar las glándulas mamarias. Desde ese momento, que puede ser a los 10, a los 12 años, una niña debe aprender a hacerse el autoexamen de mamas. Primero, para reconocer su glándula mamaria, cómo es, y segundo, para que se convierta en un hábito. El autoexamen es una práctica que solamente necesita aprenderla para hacerla. Es muy importante que desde esa edad uno tenga que hacer prácticas de prevención del cáncer de mama.